Encontraron su esqueleto junto a un refugio improvisado en la playa, cerca de la rompiente de las olas en medio del Atlántico. Había tratado de sobrevivir solo en una isla desolada que se llama Ascensión. Al lado del cuerpo había un diario en el que estaban registrados los relatos más fantásticos de la historia de alta mar. Allí había un segundo Robinson Crusoe que había esperado el rescate, pero en vez de ello había encontrado su propio infierno privado. En un momento más regresaré con el resto de la historia. Mientras tanto, toma tu Biblia y mantente en sintonía. Escrito está. Declara el mensaje final de Dios para nuestro tiempo. Presentando al Cristo viviente como la respuesta a nuestras más profundas necesidades. Escrito está. Con el pastor Robert Costa. Por orden del comodoro y los capitanes del velero Dutch, fui enviado a la costa el 5 de mayo de 1725 a la isla de Ascensión, lo cual me provocó gran temor e intranquilidad y me dejó sin esperanza de sobrevivir a menos que el Dios Todopoderoso sea mi protector. Así comienza el diario de un marino anónimo, donde relata una odisea de 4 meses. Un crimen terrible había hecho que las autoridades decidieran abandonarlo en esa isla desolada con solamente una cantimplora de agua, un hacha, una lona, una vasija y unas pocas cosas más. El hombre enseguida armó una carpa y comenzó a buscar alimento. Se sentía terriblemente abandonado, pero siguió trepando las colinas día tras día con la esperanza de divisar algún barco. A los pocos días, se las ingenió para localizar una pequeña vertiente en medio de las rocas. También pudo cazar pájaros y tortugas para comerlos junto con algo de arroz que le habían dado. Pero cuando mayo se convirtió en junio y junio en julio, el agua comenzó a escasear en la isla. En una de sus exploraciones, el marino vio algunas cabras monteses y las siguió hasta unos piletones de agua que había entre las rocas. Pero también esa agua se agotó rápidamente. En poco tiempo no quedaba agua por ningún lado. El hombre tuvo que beber la sangre de las tortugas que mataba con el hacha y a beber agua del mar, aunque sabía que eso era mortal. Su última inscripción en el diario dice: me estoy convirtiendo en un esqueleto andante. Mi fuerza ha desaparecido por completo y ya no puedo escribir mucho tiempo más. Este marinero anónimo soportó un gran sufrimiento físico durante su penosa lucha para sobrevivir. Pero había un dolor mucho mayor dando vueltas. Permanentemente estaba allí en su mente. Era algo que repitió todo lo largo de su diario. Era la culpa que lo estaba consumiendo. Escribió arrepentido: la noche es un emblema de mis crímenes y cada amanecer renueva mi castigo. Más tarde exclamó en su diario: cuánto remordimiento sienten los miserables mortales que transitan con testarudez el vertiginoso laberinto de la vida y abandonan las beatas sendas de la justicia. En el aislamiento y la privación, la culpa del marino comenzó a cobrar voz y formas. Fue atormentado por maldiciones blasfemas y viles expresiones que erupcionaban al morir la noche. Allí, en medio de la nada, estaba absolutamente solo y desesperado. Comenzó a ver apariciones aterradoras. Aquella prisión en el vasto mar sin rostro impidió que fuera rescatado. Pasó las horas auscultando el horizonte en vano, hundiéndose cada vez más en la desesperación. Estaba solo en el universo y nadie vendría jamás a buscarlo. Al final, el hombre sucumbió. Las palabras de este hombre torturado por su pasado, su imborrable pasado, son realmente inolvidables. Él escribió: mi crimen fue del color más negro. Ni siquiera puedo imaginarme un castigo que hubiese podido expiar tan grande ofensa. ¿Sabes? Nada nos aísla tanto en este mundo como la culpa. El castigo que había recibido este anónimo prisionero sería considerado
como muy cruel en nuestros días. Quizás también lo era en aquel entonces, pero nos da una ilustración gráfica de uno de nuestros problemas más profundos, la culpa, la ineludible culpa. En los últimos años, la psicología moderna ha tratado de liberarnos de este problema crónico. Se nos ha asegurado que no somos peores que nuestro vecino, que los sentimientos de culpa son solo sentimientos y que podemos elegir otro tipo de sentimientos. También se nos ha dicho que debemos aceptarnos tal como somos, de manera incondicional. Muchos libros que han tenido éxito de ventas promueven el sexo sin culpas, la autoindulgencia sin culpa, la asertividad sin culpa y buscar ser el número uno sin culpas. Por supuesto, personas bien intencionadas han hecho los mejores esfuerzos para barrer con la culpa. El mensaje que recibimos es que la culpa no es más que una equivocación. Bien, si es un error, es uno de los que continuamos cometiendo en realidad. La culpa no nos abandona, por más que masajemos nuestra psiquis. ¿Por qué? Una de las razones principales es que continuamos tratando de atacar los síntomas en vez de ir a la raíz del problema. Queremos, por decir así, anestesiar los sentimientos desagradables en vez de enfrentar su fuente. Y así esos sentimientos continúan regresando vez tras vez. Yo quiero sugerirte que hubo un médico, el médico de las almas, que atacó el problema a fondo. Lo atacó de raíz. Solo hubo un hombre en la historia que pudo ofrecer una salida realista al problema de la culpa. Primero veamos su diagnóstico. Lo encontramos en el Evangelio de San Juan. Jesús le estaba señalando el problema básico del hombre a un fariseo llamado Nicodemo. Lo encontramos aquí en San Juan, capítulo 3, versículos 19 y 20, y nos dice así la Escritura. Que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Aquí está. Con esas palabras Jesús explicó por qué algunos hombres son condenados, aunque Él haya venido al mundo para salvarnos y no a condenarnos. Es porque las personas se apartan de la luz, de la verdad de Dios, tienen temor de que la suciedad de su interior se revele o sea expuesta. Fíjate que el asunto no es cuánto bien o mal tenemos por dentro. Se da por sentado que todos cometemos errores, todos hacemos cosas que nos hacen sentir culpables. El punto es cómo respondemos cuando llega la solución. Cuando Dios quiere hacer brillar su luz en nuestro interior, ¿le confesamos honestamente lo que hay allí o nos acurrucamos en un rincón? Nunca podremos arreglar el problema de la culpa hasta que reconozcamos que hemos pecado. Necesitamos sentirnos culpables. Todos quebrantamos la ley de Dios, la ley del universo. La culpa no es algo que podamos barrer debajo de una alfombra, no es un cartel que señala que estamos apartados de Dios, sino que nos señala la cura, la solución. Las personas que tienen un problema crónico con la culpa, cuando continúan ignorando las señales, la Biblia dice que en ese sentido todos estamos en una isla, es como si estuviésemos totalmente aislados, rodeados por un mar hostil. El pecado nos ha separado de Dios. Necesitamos que nos rescaten, como lo comprendió con remordimiento aquel marinero anónimo en la isla de Ascensión, porque dice la Biblia, la paga del pecado es muerte. No podemos sobrevivir en nuestra isla inhóspita, necesitamos una reconciliación con Dios. Pero es justamente nuestro pecado el que nos aísla de Él. Y cabe preguntarnos, ¿cuál es la solución a nuestro dilema? La respuesta es ilustrada de forma bellísima por uno de los viajes más épicos de la historia. Durante uno de los primeros viajes y exploraciones en el Océano Atlántico, en 1945, el barco de Sir Ernest Shackleton, el Endurance, impactó contra un témpano de hielo. La tripulación estuvo a la deriva durante días hasta que finalmente pudieron tocar tierra en la isla de Elefante. Shackleton le dio órdenes a sus hombres que hicieran un campamento en un lugar donde pudieran conservar sus provisiones y trataran de sobrevivir al invierno que se acercaba. Pero pronto comprendieron que nadie vendría a rescatarlos. Nadie sabía dónde se encontraban.
estaban totalmente apartados del mundo por el tormentoso y congelado océano. Solo había una posibilidad de rescate. Alguien tendría que cruzar ese océano hostil y conseguir ayuda. Shackleton comenzó a armar un bote ballenero de 7 metros para hacer el viaje. Eligió un grupo de 6 voluntarios. Tendría que cruzar 1.200 kilómetros en un mar tempestuoso para llegar a una estación de balleneros noruegos que estaba en una isla llamada Georgia del Sur. Parecía una tarea imposible en un barco abierto y en la época más tormentosa del año. Pero Shackleton se puso en marcha con sus hombres y durante días se acurrucaron bajo una lona apretujándose unos junto a otros y manteniendo la nave inclinada en medio del fiero oleaje, mientras oraban para que los vientos no arrancaran la pequeña vela. Soportaron un frío que hacía estremecer los huesos. Bolsas de dormir congeladas, agua helada, corriéndoles por las espaldas. Hombres que tenían sed, estaban sedientos. Pero 14 días después, cuando todos estaban casi muertos por la exposición de las condiciones climáticas y la sed, divisaron los riscos oscuros de Georgia del Sur. Shackleton lo había logrado y pronto saldría un barco a rescate del resto de los hombres que estaban varados. ¿Sabes? Eso me recuerda a otra historia. Cuando Dios miró nuestra condición y vio que estábamos aislados en nuestra isla, rodeados por el infinito mar del pecado, hizo algo. Se lanzó Él mismo a ese mar hostil. Tomó la asesina y helada vastedad del pecado en su humanidad. Trata de imaginarte y ven conmigo a un rocoso jardín que se llama Getsemaní. Jesús está orando en agonía, plenamente consciente del suplicio que le espera. ¿Se someterá voluntariamente al horror de la cruz? ¿Se arriesgará a la impensable separación eterna de su Padre? Cristo, solo y postrado en el Getsemaní, fue un poco como Shackleton cuando se aventuró en el océano, que para llevar a su pequeño bote al destino casi padeció la muerte. Era la única forma en que podía salvar a sus hombres. Jesús también comprendió que había una sola manera de salvar a la humanidad. Del castigo que merecemos, del castigo del pecado, tenía que absorber la sentencia de la muerte en su propio cuerpo. Tenía que tomar sobre sí las agonías del infierno. Entonces, con labios temblorosos, el Salvador dijo: «No se haga mi voluntad, Padre, sino la tuya». Oye los pasos de la turba que se aproxima. Sus antorchas titilan en la oscuridad. Judas se acerca a Jesús y le dice: «Salve, Maestro», y lo traiciona con un beso. De pronto el divino Hijo de Dios es empujado hacia la turba. Escupen su rostro, tiran de su barba, le dan una bofetada que sacude su cara. Este es aquel cuyo nombre los ángeles transportan a las galaxias más remotas, cantando y contándolo a todo el mundo: «Santo, santo, santo». Este es aquel que colgó los mundos en el espacio. Pero ahora una turba cruel, sudorosa y blasfema lo toma en sus manos ásperas. Ahora, acompáñame a la sala de juzgamiento en el palacio de Pilato. Se presentan falsos testigos para acusar al Hijo de Dios. Lo insultan y se burlan de él. El Cordero de Dios, inocente y sin mancha, es sentenciado como un criminal culpable. Es condenado por pecados que nunca cometió, para que a mí se me pueda quitar mi bien merecida culpa. Es juzgado y sentenciado para que yo pueda ser juzgado y absuelto. Acompáñame al patio de Pilato. Allí un musculoso soldado romano levanta un enorme brazo. Escucha el chasquido del látigo. Mira cómo desgarra la espalda de Jesús y la sangre comienza a manar. Muchos habían pasado por ese tormento porque lo tenían bien merecido. Jesús, sin embargo, aquel que existía con el Padre desde la eternidad, aquel que es adorado por incontables ángeles, fue herido por nuestras transgresiones, tal como lo predijo el profeta Isaías. Fue quebrantado por nuestras iniquidades, recibió los golpes que debíamos recibir nosotros. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Acompáñale también a una colina llamada Calvario.
Una corona de espinas está clavada en su cabeza. Introducen clavos en sus manos y sus pies para sujetarlo a una cruz. Levantan el instrumento de ejecución y lo dejan caer de un golpe dentro del pozo. Oh, los tejidos y los tendones y los músculos se estremecen. Sus miembros se salen de las coyunturas. Siente que está sofocándose. Pero aunque pueda parecer extraño, esta tortura física fue opacada por algo peor. Otra clase de dolor consumió a este hombre solitario. Lo escuchamos en su momento más oscuro: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En esos momentos Jesús experimentó lo más terrible, la eterna separación de Dios. Mientras sufría, su humanidad no podía ver más allá de la oscuridad de la tumba. No podía verse saliendo victorioso de la resurrección. Pero aún así estaba dispuesto a ir a la tumba, aunque nunca saliera de ella. Lo hizo porque tú y yo, para que algún día estemos con su Padre para siempre. Jesús estuvo dispuesto a abandonar su lugar en el cielo para que tú y yo podamos sentarnos en su trono. ¿No es esto maravilloso? No puedo imaginar una mortal. No puedo comprender la inmensidad del sacrificio de Cristo. Solo puedo maravillarme con estas escenas que se hacen tan vívidas y que lo dice el apóstol San Juan. Y él menciona, dice, el versículo más conocido de la Biblia: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Pero de vez en cuando, aquí en nuestro planeta oscurecido por el pecado, tenemos una pálida vislumbre del verdadero significado de este sacrificio. El 3 de febrero de 1943, el SS Dorchester fue torpedeado en el Atlántico Norte. Este buque de transporte lleno de soldados norteamericanos comenzó a hacer agua rápidamente y a inclinarse a estribor. A bordo todo era caos. La radio se había descompuesto. Los hombres corrían por la cubierta al borde del pánico. Muchos se habían tirado al agua sin los chalecos salvavidas. Los botes salvavidas estaban sobrecargados y zozobraron. Las balsas se fueron a la deriva sin que nadie pudiese abordarlas. Más tarde, los sobrevivientes testificarían que había una pequeña isla de orden en medio de toda esa confusión y caos. Era donde estaban los cuatro capitanes, en el lado del barco que se estaba hundiendo velozmente: George Lansing Fox, un pastor de un colegio de Chicago; Alexander David Good, un rabino de Nueva York; Clark Polin, un misionero de Schenectady, Nueva York; y John Washington, un sacerdote de New Jersey. Los capellanes guiaban a los hombres con toda calma hacia donde estaban los botes salvavidas. Distribuían los chalecos, sacándolos del armario, y ayudaban a los hombres que estaban en un costado paralizados por el terror. Uno de los sobrevivientes recuerda haber escuchado el ruido de cientos de hombres que lloraban, rogaban, oraban, juramentaban. Pero en medio de todos ese caos, los capellanes hablaban palabras de ánimo y confianza y decían: «Oh, vengan muchachos, entren al bote». Este testigo contó: «Sus voces eran lo único que nos mantenía en acción. Cuando se terminaron los chalecos salvavidas, los cuatro capellanes entregaron los suyos propios. Uno de los últimos hombres en abandonar la cubierta cuando el barco se iba a pique miró hacia atrás y vio a los capellanes de pie, con sus brazos entrelazados y apoyados contra la cubierta que se hundía. Sus voces resonaban a través de las olas, orando en latín, orando en hebreo, orando en inglés. Uno de los marineros dijo: «Fue lo más maravilloso que he visto en mi vida, o que espero ver alguna vez de este lado del cielo». Amigo y amiga, de este lado del cielo debemos callar sobrecogidos y contemplar a aquel que se hundió con el barco por nosotros. Aquellos capellanes estuvieron dispuestos a hundirse en las aguas heladas y oscuras del Atlántico Norte para que otros jóvenes pudieran vivir. Jesús también estaba dispuesto a desaparecer para siempre en la oscuridad de la tumba, si era necesario, para ofrecerla a todos los seres humanos, ofrecernos la vida eterna. Jesús está en la cubierta de nuestro barco que se hunde y te entrega un chaleco salvavidas en este mismo momento. Él hizo su decisión sabiendo que se hundiría con el barco,
pero quiso asegurarse de que cada uno de nosotros tuviese un salvavidas. Y el versículo más conocido de la Biblia, San Juan 3:16, nos lo dice de una forma tan elocuente y tan hermosa. No sin causa se lo llama el pivot de las Escrituras. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La promesa es para todo aquel, rico, pobre, joven, viejo, para todos. Tanto si eres bueno como si eres malo, o si estás en medio, de entre medio o en medio de un problema, tú y yo necesitamos un chaleco salvavidas, amigo y amiga. Y Jesús te lo está entregando y nos lo está entregando a todo aquel que en Él cree. No tienes que perecer en el mar helado, aislado del Padre. Gracias a Dios, no tenemos que cargar con nuestras culpas, como aquel torturado marinero en la isla de Ascensión. Es cierto, no podemos expiar nuestros pecados, no podemos arreglar nuestras equivocaciones, pero el castigo ya ha sido pagado. La vastedad del mar del pecado fue cruzada y el rescate está a nuestro alcance. Desde la cruz, Jesús nos puede decir: no necesitas perecer. Puedes tener el don de la vida eterna. Ven a mí y confiesa tus pecados. Acepta mi rescate. He recorrido un camino tan largo, he pasado por tantas cosas para hacerlo. Acepta el don de la gracia sorprendente que el Salvador nos ofrece. ¿No quisieras tú ahora mismo, al cerrar este programa, inclinar tu rostro a Dios en gratitud mientras oramos? Padre Celestial, estamos cansados de tratar de sobrevivir en nuestra pequeña isla. No podemos manejar nuestras culpas solos. No hay remedio para la enfermedad de nuestras almas. Por eso venimos a la cruz, donde creaste la solución a tan alto costo. Gracias por ser el puente que nos permite atravesar el mar asesino del pecado. Gracias por el don de la gracia. Gracias por entregar tu cuerpo para que podamos cruzar seguros hasta los brazos de nuestro Padre. Gracias por alcanzarnos con tu gracia. Gracias por el perdón y la reconciliación y la aceptación de que nos has dado, de que somos tus hijos. Colocamos nuestra fe en ti como nuestro Salvador y Señor, y te dedicamos nuestras vidas a ti. Gracias por tomarnos ahora mismo tal como somos. Te lo pedimos y agradecemos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Manera de vivir con el pastor Robert Costa. Nos dicen las Escrituras en Romanos 1:20, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. No sé si has estudiado acerca de la mecánica cuántica, pero es totalmente fascinante. Resulta que cuanto más estudiamos el universo, más descubrimos que no sabemos nada. Sin entrar en muchos tecnicismos, permíteme darte un ejemplo. En el último siglo, Albert Einstein aportó la teoría de la relatividad, que era un buen modelo para explicar cómo funcionan las grandes cosas, como los planetas y los sistemas solares, etc. Pero luego, cuando comenzamos a mirar a las cosas más pequeñas de nuestro universo, como las partículas subatómicas, descubrimos que operan bajo una serie de reglas completamente diferentes a las grandes cosas. Por ejemplo, descubrimos que en un experimento controlado, un simple fotón, o el equivalente a una partícula de luz, podía existir en dos lugares distintos a la misma vez. Un hecho que ha desconcertado a los científicos por completo, porque eso no sucede a gran escala. Así, para las grandes cosas tenemos la teoría de la relatividad y para las pequeñas, la teoría de la mecánica cuántica. Y las dos teorías están en total desacuerdo. Pero de alguna manera, con más de un cuerpo de leyes físicas,
el universo funciona perfectamente. Ahora, ¿cómo es posible? La verdad es que no la sabemos totalmente. Algunos están discutiendo la denominada teoría de las cuerdas, que es realmente fascinante, pero ha recibido duros ataques de los círculos científicos porque no encuentran que esa teoría aporte las respuestas deseadas. Y a pesar de que nos creemos muy listos, hay cosas que no somos capaces de entender. Entonces perseguimos las respuestas incansablemente, guiándonos por un poderoso instinto descubridor. Si no, ¿por qué damos por sentado que debe haber una respuesta y una explicación para todo? Es muy simple. Nuestro instinto primario nos dice que hay un orden en el universo que puede explicarse. Los científicos están hablando incluso de la partícula de Dios, pero no se refieren al Dios de la Biblia, sino a un principio unificador que explica todo lo que hay alrededor. Parecería que la ciencia está lenta, pero seguramente dirigiéndose de nuevo a la Biblia. Allá por 1978, Robert Jastrow, el director del observatorio Monte Wilson, en California, Estados Unidos, hizo esta destacable observación al comprender a dónde se estaba dirigiendo la ciencia. Él dijo, para el científico que ha vivido por su fe en el poder de la razón, la historia termina como un mal sueño. Ha escalado las montañas de la ignorancia, está a punto de conquistar la cumbre más alta y cuando se encarama sobre la última roca, es saludado por una banda de teólogos que habían estado allí durante siglos. Pablo lo dijo hace casi 2000 años. El mundo a nuestro alrededor grita que Dios existe y cuanto más lo estudiamos, más podemos verlo. Y saber que la vida tiene sentido, que sí hay una explicación para lo que nos rodea, es así, es una mejor manera de vivir. Que en esta nueva jornada puedas tener la seguridad de que hay un Dios que te ama, hizo y hará lo imposible para salvarte, y lo que más anhela es tu felicidad eterna. Que la paz del cielo te acompañe donde quiera que vayas hoy, sabiendo que no estás solo o sola. Hay un Dios personal que hoy guiará tus pasos si se lo permites. Te invito a continuar estudiando la palabra de Dios y los mensajes de esperanza que aquí se encuentran. Visítanos en nuestro sitio de internet, escritoestá.tv, donde podrás obtener una variedad de estudios bíblicos. Mientras tanto, Dios te bendiga y te guarde. Y recuerda, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios.